Christopher Lee. Y Peter Cushing en El alarido de la carne. Con Lorna Helbron. Pase. Un caballero desea verlo, doctor. ¿Ha venido a ayudarme? Sí. Tome asiento, siéntese. Debo hablar con alguien. Nadie quiere ayudarme. Me urge ayuda en mi investigación. Por supuesto, sí. Aún ahora puede ser tarde. Muy tarde. ¿Me comprende? Oh, hay tanto por hacer. Preciso un doctor calificado que me ayude. ¿Usted es doctor calificado? ¿Pedí un doctor calificado? Sí, por supuesto. Mi labor es de importancia vital para la sobrevivencia de la raza humana. ¿Usted cree en el mal, doctor? No me refiero al mal en su acepción común, sino a la existencia del mal como organismo viviente. O sea, plaga, enfermedad que infesta a la humanidad como el cólera o el tifo. Una epidemia que se propaga hasta afectar a todo el mundo. El mal es enfermedad. Una enfermedad que puede combatirse o evitarse como tantas otras. Venga, le mostraré. Mire. Aquí está viendo la esencia misma de la maldad. El bacilo aislado de la plaga más mortal. Lo ve con sus propios ojos, todos lo ven. Pero nadie tiene fe. Usted debe creerme. Solo yo he visto el rostro del mal. Solo yo poseo el conocimiento para combatir esta fuerza terrible y he sido culpable de desatarla sobre el mundo. 3000 años antes del tiempo señalado. Hay personas que dicen que estoy demente. Pero todo está aquí. Cada cosa documentada. Soy hombre de ciencia, no un demente. Hace 3 años volví de Nueva Guinea, a donde había ido en busca de los restos del hombre primitivo. Traje conmigo lo que pensé sería el descubrimiento científico más sensacional del siglo. Un esqueleto completo de un hombre primitivo que revolucionaría nuestras ideas del origen de la especie. Bueno, comiencen a descargar. Muy bien. ¡Emily! ¡Emily! Señorita. ¡Emily, es papá! ¡Ha vuelto! ¡Bienvenido, papá! Penélope, mi queridísima hija.
Qué gusto de verte. Déjame ver a mi pequeña niña. Sí, es verdad. Es verdad que estás más alta. Qué gusto verte de nuevo. Es tan bueno volver a casa. Todo está igual y hasta la misma Marta. Marta, ¿cómo estás? Es Emily, papá. ¿Emily? Oh, sí, por supuesto, pero qué distraído soy. Emily, qué gusto verte. Bienvenido, señor. Gracias. Emily, sí. Oh, Waterlow, mi viejo amigo. Oh, bienvenido, profesor. Justo a tiempo. Estoy concluyendo el experimento final que sugirió en su última carta. Bien, bien. Hay mucho de qué hablar y mucho, mucho que hacer. Con cuidado, por favor. Por allí. Waterlow, llévelos al laboratorio. Yo iré de inmediato. Sí, señor. Por favor, con cuidado. Y no vayan a ponerlo de pie, sino horizontalmente. Es muy delicado. Está bien, la mantendremos horizontal. Disculpa, mi vida. Debo comprobar si el espécimen ha soportado intacto el viaje. Uh-huh. Con cuidado. Sí, señor. Por cierto, ¿qué pasó con Marta y los demás sirvientes? Te lo explicaré en el desayuno. Porque desayunarás conmigo, ¿verdad, papá? Sí, sí, por supuesto. También tenemos mucho de qué hablar. Dame unos minutos y vendré contigo. Sí. ¿Pueden dar la vuelta? Colóquenlo allí. Y mucho cuidado, no les vayan a pegar a la mesa de los experimentos. Sí, señor. Sí, por allá. Les quitaré las cosas de encima. Ya estuvo. Estos deben valer mucho dinero. Waterlow, lo logré, lo encontré. Este es mi amigo. Esto cambiará todo. Tendremos becas universitarias, publicaré mis libros. Tal vez gane el premio Richter. El premio Richter, 10,000 libras. Tendremos un nuevo laboratorio, un equipo nuevo. Te doblaré el salario. Y además de nosotros, se beneficiará el mundo entero. Muchas gracias, señor. Buenos días. Vámonos. Viejo tacaño. Con su premio Richter. 10,000 libras. Un momento. No. Que Dios la bendiga, señorita. Disculpe, señorita. Su padre desayunará con usted. Eso espero, Emily. Tenemos mucho que resolver. Un avance en nuestras investigaciones científicas, Waterlow, que me hubiera parecido imposible antes de partir. Aunque cuando se mete en su laboratorio, me imagino que se necesita más que un desayuno con su hija para poder sacarlo. Si no hubiera vuelto esta semana, profesor, mis experimentos se hubieran interrumpido. Todo eso tiene ya poca importancia. Hemos de concentrarnos en esto. Todo está a nuestra disposición. Fantástico, ¿verdad? Ahora, note la diferencia entre los dos cráneos. El neandertal, primitivo, como de mono. Una cavidad craneana muy pequeña. Compárela con este nuevo espécimen. Mucha mayor capacidad cerebral. Informa a mi padre que el desayuno está listo, Emily. Sí, señorita. El desayuno está servido, señor. ¿Ah? El desayuno. No. Ahora no, Marta. Estoy demasiado ocupado. Perdone, señorita. Su padre dice que está muy ocupado. Bueno, dentro de unos minutos avísale de nuevo, por favor. Sí, señorita. Gracias. Lo extraño es que encontré este esqueleto entre estas piedras. Mientras los restos del hombre neandertal que encontré en mi expedición previa estaban en este lecho. Por lo tanto, el nuevo esqueleto debe ser mucho más antiguo que el neandertal. Sí. ¿Y qué más? Pero el nuevo parece más avanzado. Eso es, Waterlow. Lo que significa que nuestras teorías de la evolución se vuelcan al revés. Mi descubrimiento prueba que hubo vida avanzada e inteligente sobre la Tierra mucho antes de lo que se cree. Es el eslabón que los científicos han buscado. Pase, revolucionará el pensamiento científico. Disculpe, señor.
La señorita me envía para pedirle que la acompañe en el desayuno. Sí, por supuesto. Dígale que iré enseguida. Siento haberme tardado tanto. Traeré tu desayuno. Oh, tú me cuidas también. Cuéntame lo que has hecho durante toda mi ausencia. Espero que no hayas abandonado tus lecciones de música mientras tanto. Oh, no, papá. Solo te doy gracias. ¿Y los arreglos domésticos fueron satisfactorios? Tuve que despedir a dos sirvientes, como habrás notado. Oh, sí, sí. Marta y... ¿Por qué, mi vida? No podemos pagarlos, papá. Ha sido tan difícil que me alcanzara el dinero en estos 12 meses, buscando ahorrar aquí y allá, y fue tan duro. ¿Qué haría sin ti, Penélope? Desde que murió tu madre, lo ha sido todo para mí. Pero ya no tienes que preocuparte. Esta vez mis descubrimientos darán frutos, te lo prometo. ¿Qué pasa? ¿Estás enferma? No, papá. Estoy muy bien. ¿Estás segura? Sí, papá. Tal vez pases demasiado tiempo sola. Ya que volví, podrás salir de nuevo. Nosotros dos juntos, en cuanto complete mi actual trabajo. Sí, papá. Discúlpame. Mi querido hermano, aunque la carta no te llegará hasta tu regreso, desgraciadamente he de informarte que tu esposa falleció esta mañana. Huelga decir que respeté tus deseos y que no informé a Penélope. ¿Ocurre algo, papá? Nada que deba preocuparte, hija. Buenas tardes, señor. ¡Adelante, cochero! Naturalmente lo siento mucho, Emmanuel, pero la muerte de tu esposa es una liberación misericordiosa para los dos. No hubo ninguna mejoría hacia el final, ningún... Me temo que no. Seguimos el tratamiento hasta el último momento. ¿Quieres pasar? Gracias. En tu ausencia hicimos los arreglos funerarios apropiados. Margarita fue sepultada aquí en el cementerio, por si deseas visitar su tumba. Gracias. ¿Y Penélope? ¿Cómo está? Imagino que todo esto no la perturbará, ya que piensa que su madre murió hace muchos años. ¿Cuándo le dirás la verdad de todo? No puedo. Sabes que no. ¿Qué quieres decir? Durante tanto tiempo he pensado que la enfermedad de la madre puede ser hereditaria, que podría repetirse en Penélope. James, eres la autoridad en este campo. ¿Tal cosa será posible o me preocupo sin necesidad? Espero poder contestarte muy pronto. La respuesta y muchas otras estarán en este manuscrito. Causa y prevención de los desórdenes mentales. Al publicarse lo inscribiré para el premio Richter. ¿El premio Richter? Sí, Emmanuel. Todo ha cambiado. Siempre fuiste tú el predestinado para triunfar, mientras yo solo fui el pobre medio hermano trabajador a quien debía soportar. Ahora yo soy el triunfador. Quiero ganar ese premio, Emmanuel, y el prestigio que lo acompaña. Ahora, si me disculpas, debo atender muchos asuntos. Ah, sí, los papeles de tu esposa, el ingreso, certificado de defunción, etcétera, están perfectamente en orden. Estoy muy agradecido. Un momento, Emmanuel. Deseo aclararte algo. Me propongo no seguir subsidiando tus ridículas expediciones a los confines de la Tierra.
para probar tus lunáticas teorías sobre el origen del hombre. Adiós. Lenny escapó, señor. ¿Qué escapó? Tiró la puerta, le pegó al guardia y escapó, señor. La cerradura ahora está... persíganlo y toquen la alarma. Buenas noches, papá. ¿Qué estás leyendo? Se llama Romance. No sé si apruebe ese tipo de literatura. ¿Dónde lo conseguiste? No habrá salido. No, papá. No he salido de la casa desde que te fuiste más que para andar en el jardín. Entonces, ¿dónde hallaste esta revista? La encontré en un librero. Pensé que sería de mi madre. ¿De tu madre? Pero te he prohibido que... Sí, papá. Me has prohibido hablar de mi madre, mencionar su nombre y entrar a su recámara. No comprendes, jamás conocí a mi madre, murió cuando estaba demasiado chica. Solo quise leer algo que ella hubiera leído. Mi querida niña, cada pensamiento mío es para tu bienestar. Eres mi amada responsabilidad, he tratado de evitarte todo aquello que te pudiera perturbar. Y siento mucho si fracasé. Yo te amo, papá, pero debo saber más de mamá. ¿Puedes borrar la memoria con cerrar su recámara? Confía en mí. Sé que es lo mejor para los dos.
Siga con el experimento, doctor. Discutiremos sus conclusiones después. Buenas noches, señor Hilder. Dame las llaves. ¿Cómo escapó Lenny? ¿Cree que debe entrar ahí, señor? Manténgase alerta al pasar por esos árboles. Dios mío, qué desorden. ¡No! El agua no debe tocar el esqueleto. Consiga otro trapo, rápido. Sí. ¡Seque el agua! Solo quería asearlo, profesor. ¡Deprisa! Temo que no hay ningún rastro del tal Lenny en el área local, señor. Tal vez se dirigió hacia Londres. Nos ayudaría a disponer de una descripción más detallada del tipo, señor, si no es demasiada molestia. De ninguna manera, inspector. Tengo datos específicos de cada uno de mis pacientes. Aquí está. Esta es la fotografía más reciente que tenemos. Puede guardarla si lo desea. Yo, gracias, señor. Lo encontraremos. Espero que sea cierto, inspector.
Mire esto. El periódico. Al instituto le hace mal semejante escándalo. Señor, permítame preguntar si sus medidas de seguridad son satisfactorias. Perfectamente satisfactorias. Las inspeccioné yo mismo apenas anoche. Gracias, señora. Con permiso. Creo que examinaré la estructura del tejido de esa carne. Sí. ¿Necesita ayuda? No encuentro los volúmenes sobre folclore de los primitivos de Nueva Guinea. Los busco desde anoche. No los ha visto. La señorita reordenó la biblioteca mientras estuvo fuera. Esos libros que busca están en el librero del salón. Hágame el favor de traerlos, ¿quiere? Con gusto. Le devolví las llaves, profesor. ¿Eh? Oh, sí, sí. Tenga. Gracias. Buenos días, señor Waterlow. Disculpe, señorita Penélope. Esos volúmenes sobre primitivos de Nueva Guinea, su padre los necesita. Por aquí. Folclore. A ver, le ayudaré. Gracias. Estos son. Gracias. Escuche esto en relación con lo que pasó anoche al limpiar el esqueleto. Es acerca del actual pueblo primitivo de Nueva Guinea. Quien cree que sus antepasados fue una raza de gigantes que libró una guerra titánica entre el bien y el mal cuando se creó el mundo. Cuando el maligno sea expuesto, el Padre Celestial llorará. Llorará Waterlow. Eso significa lluvia, agua. Llorará la partida del paraíso terrenal y sus lágrimas, de nuevo el agua, ¿entiende? Sus lágrimas, al caer sobre el maligno, le darán la vida. Y precisamente eso sucedió anoche, aquí en esta habitación. Así la batalla entre el bien y el mal continuará sobre la tierra. Pues realmente no lo entiendo. Todo es tan difícil. Pero no ve el paralelo. Con el curso normal de la erosión, este esqueleto quedaría expuesto en la superficie aproximadamente dentro de 3.000 años. En cuyo tiempo el pueblo de Nueva Guinea hubiera desarrollado un estado de conocimiento científico equivalente al nuestro. Y luego, el Padre Celestial lloraría. Lluvia, Waterlow. Lluvia, agua. Y anoche anticipé dicho proceso en 3.000 años y soy el dios blanco. Solo yo sustento este enorme poder del bien y el mal en mis manos. Si logro controlar este poder, ¿qué oportunidades se abrirán para la humanidad? Con este conocimiento podría borrar el mal del mundo. Podría abolirse para siempre. Y habría un nuevo paraíso en la tierra. Oh, es digno de pensarse. ¿Eh, Waterlow? Por fuera la carne parece casi humana, pero examinémosla en mayor detalle.
células de sangre vivientes, no células ordinarias. Ahora, examinemos unas mías. Estas células humanas ordinarias son completamente diferentes, por supuesto. Ahora, veamos lo que ocurre al mezclar las dos. Un poco de las mías y un poco de la suya. Ahora las mezclaré. Ahora, Penélope, quiero que seas muy buena niña y que me prometas que no entrarás al cuarto de tu padre. La extraño tanto. Papá, ¿cuándo volverá a casa, mamá? Deseo verla de nuevo. Puesto que el mal es una enfermedad, debería ser posible inmunizar al hombre por alguna forma de vacunación. Bueno, con eso basta. Teóricamente, Waterlow, si una minúscula cantidad de suero del mal se introdujera en el torrente sanguíneo de algún individuo, dicho individuo estaría a prueba contra la contaminación de los males de este mundo por el resto de su vida. Prepararemos un suero de las células del mal y lo pondremos a prueba. ¿Dónde está mamá? ¿Por qué no puedo verla? Yo deseo verla. No quiero que el cuarto de mamá se desarregle. Deseo que lo encuentre tal como lo dejó.
Famoso artista enviado a un hospital para enfermos mentales. He de informarte que tu esposa falleció esta mañana. Huelga decir que respeté tus deseos y que no informé a Penélope. Querida Penélope, tú eres todo para mí. Y desde la muerte de tu madre cuando eras tan pequeña, he intentado ser todo para ti. Cada uno de mis pensamientos ha sido para ti. Confía en mí. Yo sé lo que es mejor para los dos. Preparé una muestra de la sangre del mono, profesor. Espléndido. Ya transcurrió suficiente tiempo, gracias. El suero ha formado una capa protectora rodeando cada célula. Ahora la cuestión es si esta protección puede resistir las fuerzas no diluidas del mal. Resistir un ataque de la sangre tomada de la carne recién formada. Me pregunto si podrá. Hasta ahora es un éxito, Waterloo. Felicidades, profesor. Nace un nuevo día para la humanidad. A descansar. Continuaremos por la mañana. Buenas noches, profesor. Hasta mañana. Margarita. Margarita. Papá. Penélope, esta habitación es de tu madre. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo pudiste hacerlo? ¿Cómo pudiste? ¿Por qué no me dijiste la verdad? ¿Por qué? Dijiste que había muerto. ¿Por qué? Por tu bien. Fue por tu bien. Todo el tiempo, siempre mantuviste vivo su recuerdo en esta habitación. Jamás me amaste. Jamás amaste a tu propia hija. Solo ella te cabía en el corazón. Yo ni siquiera existía. Y siempre la tuviste prisionera, como a mí. ¿Por qué no me dejaste verla? ¡Dime! ¿Quieres que todos sean prisioneros? Quisiste mantenerla prisionera, encerrada en este horrible sitio. ¡No soy nada para ti! Thank you.
No, 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 Penélope, no. No permitiré que suceda. Perdóname. No llores. No debía haberme enojado. Tal vez debía haberte dicho la verdad. Quise protegerte. Creí que sería mejor. Este es. Sí. Reconocería su rostro en cualquier parte. Yo me encargo de los bravucones, pero este tipo era un demente. Hasta el mismo Len Gaskell tuvo que esconderse detrás de la barra. Y se necesita mucho para asustar a Len. Mire esto. Sí, entiendo. Vamos, levanten todo. Dense prisa. Dios mío. ¡Profesor! ¡Profesor! ¿Qué le pasa? ¡Venga! ¡Deprisa! ¿Qué he hecho? Por favor, venga, dese prisa, profesor. ¿Pero qué le pasa? ¿Qué sucede? El suero. Gracias a Dios que no lo empleamos en un humano. ¡Penélope! Rastreamos a Lenny al este de Londres. Creemos que sigue ahí. Sería aconsejable que lleváramos unos ayudantes suyos. Muy bien. Manden el carro de seguridad y den al inspector toda la ayuda que necesite. Sí, señor. Una cosa más, señor. En vista de la naturaleza violenta del hombre, no le garantizo que lo atrapemos con vida.
Solo procure atraparlo, inspector. Sí, señor. Cuando me pagues el primero, vamos, págame o llamaré a la policía. Ya he tenido problemas antes con otras como tú. Por la ginebra, cantinero. Y dele otro. Esta joven viene conmigo. Parece que no te estás divirtiendo. Tal vez yo pueda complacerte. Vamos, vamos, querida. No exhibimos la mercancía. A menos que esté en venta, ¿verdad? El vestido es de mi madre. ¿Oh? Me haces gracia. Muy bien. Tal vez sería mejor subir para probar la calidad del material. Tabernero, vamos a subir. Sí, señor. Conoce el camino. Y ahora dejemos de fingir. Sigues fingiendo aún aquí. Muy bien. Te enseñaré un par de cosas. ¡No! ¡No! ¡Quieto! Oh, my God.
¿Todo estuvo bien, señor? Cuando desee ese tipo de chica, se la pediré. Ha ha ha.
¿Hay noticias de ella? No. ¿Puedo ayudar en algo mientras usted descansa? No. Mejor váyase a casa, Waterlow. Le enviaré un mensaje si lo necesito. Y muchas gracias por esperarme. Aparente. Imposible determinar si las luces tienen algún efecto. No estará equivocada su teoría de ondas eléctricas. Estoy convencido que tengo razón. Debe haber una forma. Experimentar con los pacientes nada prueba. Están dementes. Y mientras no podamos provocar la locura artificialmente, no sabremos si... Desgraciadamente, nuestra sociedad, en su forma actual, no permite experimentar con seres humanos. Al menos con normales. ¡No! ¡No! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡No! ¡No! ¡Oh!
Lenny ha muerto, señor. Había una mujer con él. La trajeron aquí. Tomé una muestra de su sangre. Quisiera que la viera. ¿Ahora mismo? Le aconsejo que lo haga. De acuerdo. En Penélope. Sería posible. O me preocupo sin necesidad. Desgraciadamente, nuestra sociedad, tal como existe hoy, no se nos permite experimentar con seres humanos. Al menos con los normales. Señorita Penélope. Llévela adentro. Sí, señor. A su recámara. Sí, señor. ¡Deprisa, vamos! Dios mío. Vigílala constantemente. Sí, señor. ¿Causas de las enfermedades mentales, inoculaciones, Penélope? ¿Qué estás haciendo aquí? Ah, Emmanuel. Parece que nuestras investigaciones siguen lineamientos similares. ¿Cómo osas venir a espiar en mi laboratorio? ¿Por qué no compartir nuestros conocimientos? ¿Qué quieres decir? Vamos, Emmanuel, no trates de eludirme. Me he enterado que tus experimentos han fracasado. No sé de qué me estás hablando. Veo que no entras en razón. Ahora sugiero que me digas todo lo que sabes. ¿Qué son las células negras? ¿Cómo las aíslas? ¿Y en qué se asocian con la demencia? No sé de qué me estás hablando. Te pido que te retires de inmediato. Tienes que decírmelo. El escándalo te arruinaría si se descubre. ¿Escándalo? Sí, escándalo. Estarías arruinado profesionalmente si llegara a saberse que has experimentado con tu propia familia. Por fortuna, sin embargo, tu hija fue llevada a mi clínica. ¿Penélope? ¿Dónde está? ¿Dice que las células negras solo aparecen en pacientes capaces de violencia extrema? Sí. Tomé muestras de todos los pacientes. Entonces es definitivo. Emmanuel dice aquí que solo puede obtener las células en estado puro del tejido viviente que se forma en torno al hueso. ¿Será el hueso del esqueleto del que habla? ¿Cómo se forma el tejido viviente en torno al hueso? Me parece una absoluta tontería. ¿Habrá algo que no mencione en sus notas?
Tengo que apoderarme de ese esqueleto. ¿Pero cómo? Existe la ética profesional. Sí, claro. Y por eso emplearé a alguien para quien la ética nada significa. ¿Es usted, profesor? Date prisa, date prisa. ¿Quién es? ¿Qué está haciendo aquí? La llave. La llave. Penélope, dame la llave, por favor. Llorará, llorará. Eso significa lluvia. ¡Lluvia! Dios mío, Dios.
el carro de seguridad. Ha habido un accidente. ¿Qué pasó? No me haga preguntas, se lo explicaré en el camino. Vamos, dese prisa. No, ayúdame.
Esta criatura camina en la tierra y sobrevendrán grandes desastres a la humanidad.
Guerras, matanzas, en mucho mayor escala que en el pasado. La plaga de la maldad se está extendiendo y solo yo puedo salvar al mundo. ¿Se retira? ¿No quieres ayudarme? Sí, claro que pienso ayudarle, profesor. Para eso estamos aquí. Concuerdo con usted, doctor Hilden. Demencia completa. Con fantasías asombrosas que lo involucran a usted. ¿Cree que es su medio hermano? Es normal en estos casos. Soy una figura de autoridad para ellos y naturalmente aparezco en sus fantasías. El pobre hombre piensa que esta paciente es su hija. ¿Cuánto lleva aquí? Pues, 3 años me parece. Sí, 3 años. Ese año gané el premio Richter. Me temo que es un caso perdido. Ayúdenme. Ayúdenme. Oh, por favor. Por favor, ayúdenme.